Espero que bien. Yo, depende del día, puedo creerme una superheroína capaz de todo o la muñeca más frágil del mundo. Sabes que en el fondo soy una mezcla de las dos. Durante meses planeamos vernos, aunque era de broma, hasta que llegó el momento en el que de repente, y gracias a mi ímpetu, un billete para pasar un día diferente y conocerte. Pero se me hizo corto y en nada tuve que regresar. Ya sabes cómo fue el viaje de vuelta. Sentí que había conectado de verdad con alguien y que podría acompañarme en mi viaje. Poco a poco comenzamos a planear cosas, un futuro laboral, una casa para poder tener mayor estabilidad, independizarme de nuevo más fácilmente y un millón de cosas más. No podíamos vernos tanto como quisiéramos y seguramente eso contribuyó a los acontecimientos posteriores. Hubo muchas cosas que hice mal y otras que no me gustaba ver en ti y me di una buena dosis de realidad para despertar. De golpe y sin anestesia. El amor, tal y como nos lo venden, es un simple producto, una romantización con tópicos anticuados y que nada tiene que ver con la vida actual. Y no pasa nada. La vida se compone de ciclos. No te culpes. Fue todo cosa mía. Tú no hiciste nada mal, aunque parezca lo contrario. Ese último día lo pasé realmente mal y me acosté muy dolida, pero ya estoy bien. Ya forma parte de mi naturaleza el recuperarme en tiempo récord y no me extraña que sea así. Claro que te echo de menos y eso que estamos en contacto más que nunca. Sentía y siento que siempre me apoyarías con todo. No es fácil encontrar ese grado de amparo. Necesito recomponer mi vida, luchar por primera vez por alcanzar mis objetivos y parece que lo puedo lograr y crecer como individuo. Porque aún me queda mucho por aprender. Soy un espíritu libre, you know. Me apetece viajar, conocer, descubrir, leer y muchísimas cosas que si comienzo a enumerar podría rellenar un cuaderno. Y después, quién sabe dónde me llevará la vida. Y a ti. Tendrás éxito. Hazme caso. Soy medium profesional. Yo seguiré siendo una hippie de corazón que hace ASMR en sus ratos libres. Por si no te queda demasiado claro y todo esto te causa confusión, quería aclarar que no es ninguna despedida, pero necesito tiempo. Cada persona en el mundo tiene un momento, una etapa en su vida. Y este es el mío. No estoy triste, aunque tenga lágrimas mientras escribo esta carta. Estoy feliz y con ganas de saber cuál es la próxima aventura.